Saludos y buenas noches. La espera ha terminado y por fin pueden ver un partido más del equipo de sus amores. Pónganse cómodos, que empieza el espectáculo. Lama y González, estamos ya preparados para contarles lo que ocurre en el día de hoy. Hay mucha expectación por ver qué sucede en el partido. Esperemos que el partido cumpla con las expectativas. Hola Manolo, pues solo espero que este no sea el típico amistoso soso y tengamos algo de emoción. Se va por encima del travesaño. Cardi. Bien defendido, recupera la posesión. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. De momento no acaba de ver claro cómo hacerse hueco. Disparan directamente a las manoplas del guardameta. Está en una situación de crear peligro. Ojito que se puede poner por delante. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Boca. El dueño de una berlina roja de marca alemana y matrícula par que se acerque al patio, por favor. Hay falta, pero deja que siga. Hace bien, esta jugada promete. Al final señala la falta para no perjudicar al equipo atacante. ¿Cuántos pases llevan ya, Paco? ¡Qué bien lo están haciendo! Paco, ¿qué ha sido eso? ¡Lo ha tirado fuera! No me lo explico. Tampoco parecía un remate imposible. El balón cambia de dueño. Encara la portería rival. Nada, no doy ni una. Ahí recibe el apoyo. Intercepta el pase. Será saque de banda. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Sale por el lateral. Boca. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Ese centro va al área. ¡Qué reflejo! ¡Me recuerda a mi gato! Espero que no arañe tanto. Ahora en serio, una parada tremenda. Era un gol seguro. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Saavedra. Error del Flyboys que pierden el balón. ¡Tira puerta! ¡Gol, gol, gol! ¡La ha metido desde su casa! Ha sido un golazo, Manolo, y punto. No hay que culpar a nadie. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Boca. Tocan y tocan, qué manera de jugar. Cortan un pase muy peligroso.
posesión realmente pobre del equipo local. Aunque ojito, porque cualquier pase que intercepten podría convertirse en una contra peligrosa para terminar desarmando definitivamente al rival. Pero ojo con este ataque. Buena acción evitando el peligro. El saque de esquina puede servirles para aumentar al doble su ventaja. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Veo peligro en esta contra. González. Le dice que por aquí no y recupera la pelota. No quiere ese balón suelto. Cardi. Pues todo indica que se van a ir al vestuario con esta victoria momentánea. Eso sí, el marcador es corto. No pueden fiarse con este marcador, ¿eh? Es difícil aguantar con un 1-0 los 90 minutos. Así que lo mejor que pueden hacer es salir a por el segundo tanto en cuanto acabe el descanso. Un momento que pueden marcar. Buena intervención, pero el peligro. Puede haber segundo remate. El pase es interceptado. Hermano, que no lo veo. ¿Cuánto queda? Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido, así que dudo que veamos muchas cosas más. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Se acabó la primera mitad. Aprovechen ahora para ir a buscar algo para picar. Aquí vamos con la segunda parte. Pues dale, dale. Y se topa con el defensa. Se deshace del marcaje. ¡Madre mía, la que ha liado! La bloca. Baja la pelota al tapete, pero cuidado que hay todavía mucho espacio. Será saque de banda. Mal suele ganar la pelota. La afición aplaude el esfuerzo. El flyboy se acerca con peligro. Se la juega y se lleva el cuero. Habrá córner para el flyboy. ¡Gracias!
El saque de esquina va al área. Se mete. ¿Cómo se atreve a picarla? Y la vaselina que se le va arriba por muy poquito. Lástima porque la acción ha sido muy estética. El gesto técnico ha sido buenísimo, eso es verdad. Intenta el pase bombeado. Entrada providencial que acaba con el peligro. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega. Se la quita evitando el peligro. Saavedra. Qué intercepción también medida. Nadie le corta el paso en ese costado. Bueno, rectifico, se acabó el ataque. La tiene el rival. Error del Flyboys que pierden el balón. McDonald's. Buen pase filtrado. ¿Cómo ha atajado ese balón? Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Inasevich. Boca. Saavedra. Atención a ese ataque del Flyboys. Se disponen a sacar desde la banda. Inasevich. Y evita el peligro desviando el disparo. Ya entramos en los últimos 15 minutos del partido. Buen juego de toque mientras arman la ofensiva en busca del empate. Sacarán de córner tras ese cruce tan oportuno. Buen saque, cuadra al área. Cortan el saque de esquina. González. El pase es interceptado. ¡Qué frialdad están teniendo! Siguen tocando y tocando, buscando el gol. No se desesperan porque quieren empatar. Este saque de esquina le da la esperanza de poder conseguir el empate. Ya no queda tiempo. La ponen corto. Atención, que el pase es robado. Saavedra. Inasevich. Se adelantó y cortó el pase a una zona peligrosa. Ese pase al hueco puede hacer daño. El balón se va adentro. ¡Qué golazo! Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. Y solo quedaba ya meterla para adentro. Y vaya si lo hizo. Remató al palo corto y para adentro. Eso sí, creo que habrá más de una miradita hacia la portería. 2-0 en el marcador y encarrilan el partido.
Balón a la olla. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Último minuto de juego. La jugada prometía, pero no vale. Su empeño tiene recompensa. Y eso es todo, amigos. Buen partido del cuadro local.